Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Dota 2 en el canal. En esta ocasión, bueno, ustedes saben que a mí no me gusta florear mucho sobre decirles una fecha que va a salir o no del Battle Pass. El asunto es que ya por fin tenemos más información del Battle Pass. No exactamente filtraciones, pero sí lo que ustedes más quieren, ¿no? Que si ya Valve está lanzando nuevo contenido del juego, si ya estaría por llegar en algún momento, ¿cuándo? ¿Será el próximo mes? ¿Será esta semana? Pues todo esto indica que debería estar llegando esta semana, porque hace unas horas atrás, nada más, acaba de actualizarse lo que es el cliente principal de Dota 2, o más bien dicho, donde vienen los paquetes de los parches fuertes o las actualizaciones. Antes que lleguen esos parches de actualizaciones, se suben a un servidor y de allí va al cliente principal, que es donde nosotros jugamos. Y pues eso se ha actualizado. Y pues esto de acá significa que ya está por llegar a Battle Pass. ¿Esos parches son o no son del Battle Pass? Pues todo indica que sí, porque vamos a revisar. Son tres conjuntos unidos. Y estos tres conjuntos unidos que ven acá son actualizaciones que acaban de... Bueno, esta de acá... esta es la API. Esta de acá. Esta de acá son lo que se ha actualizado hace 5 horas. Y si revisamos luego, dentro del paquete, vamos a ver. Hace unas 2 horas, dos paquetes han entrado y hace 5 horas otros más. Estos de acá son contenido descargable o DLC. El contenido descargable o DLC se pone en la tienda de Steam al Battle Pass. El año pasado, si ustedes querían comprar el Battle Pass, podían comprarlo directo dentro del juego o si no, mediante Steam. Lo ponían en el carrito y lo compraban. Como ven acá, en contenido descargable del año pasado está el Battle Pass 2019 de China, los niveles 150. También los normales para el resto del mundo, nivel 75, 50, bueno, esto es del 2018, pero 100, 50 y normal. En el 2019 se habían agregado el año pasado a la parte de DLC. Y como ven acá, también ahora se han añadido tres tipos. Igual, puede ser que también se repita, ¿no? Uno que sea nivel 1, nivel 50, el otro nivel 100. Bueno, estemos con las horas contadas para que llegue este Battle Pass que todo el mundo está esperando, el pase de batalla 2020. Y yo también, y ustedes también, y creo que estamos muy emocionados porque llegue de una vez por todas, ¿no? Muchos de repente ya debería tener listo al menos sus 35 soles, porque como les he dicho en un video, creo que el Battle Pass va a subir un poco dependiendo del país, porque hay cambios con la moneda del dólar estadounidense y se han actualizado las monedas en cada país. Así que deben tener en cuenta eso. Lo siguiente que es importante es ir a esta parte. Pues resulta que la página web del baúl de Dota 2, o más bien dicho, la página web de CMD Collectibles, que es donde todos los que llegan a nivel 1000 o 2000 tienen que entrar y llenar un registro para que pueda llegarle sus Aegis o Baby Roshan coleccionistas, eventos registrados de International Battle Pass 2020. Eso se acaba de actualizar hace pocos días, unas horas creo que hoy día mismo. Y para entrar, tenemos que entrar acá. Voy a entrar de una vez y si me sale, pues, bacán. Vamos a ver. Sí. Se acaba de actualizar, gente. Esto de acá es lo del año pasado que llegué a la Aegis y ya llegó, ya lo tengo acá en mi casa. Y ya se acaba de añadir el evento del Battle Pass 2020. O sea, confirmado, esto confirma por completo que va a haber todavía las recompensas de nivel 1000 y nivel 2000. Y de allí voy a hacer un video sobre eso porque hay una gran incógnita alrededor de ese tema. Y como les digo, esto de acá, que ya lo hayan actualizado cuanto antes, significa que estamos ya demasiado pegados a esto de acá. Ya va a salir el Battle Pass y estoy emocionado porque por fin tenemos información después de casi 3 semanas. Bueno, salió la última información de 30 de abril, estamos exactamente 19 de mayo en este video que estoy grabando. Sí, 21 de mayo se hubiera cumplido ya, o 20 de, sí, 21 de mayo se hubiera cumplido 3 semanas, ya casi 3 semanas desde que Valve habló la última vez sobre Battle Pass. Bueno gente, otra cosa más importante que debo avisarles es lo siguiente. Dentro de Dota 2, aunque esto no es tan relevante, pero sucede lo siguiente. En la tienda de Dota 2, si van, hay un espacio, un hueco. Este hueco de acá es normalmente para las ofertas que salen a diario de la tienda de Dota 2. Que son sets, que son músicas, no sé, diferentes cosas. Pero se ha dejado así vacío. Esto de acá indica que puede ser que algo fuerte se lance. Y lo más fuerte que viene por ahora es el Battle Pass. Así que esto de acá de repente lo han dejado de actualizar porque ya saben que va a salir dentro de poco ese objeto que tanto queremos los doteros. Otra cosa más que debo añadir para finalizar este video del Battle Pass 2020, que creo que ya debería salir esta semana porque ya se han añadido, como ya saben,
los tres paquetes que pueden ser los niveles del pase de batalla, que son nivel 1, nivel 50 y nivel 100. En el servidor chino de Dota 2, de Perfect World, ya no han vuelto a realizar otro evento como lo han hecho mensualmente. El último evento que llegó al servidor fue el 8 de mayo. Después del 8 de mayo no ha llegado otro evento más. Y estamos 19 de mayo y todavía están sin eventos. Lo más seguro es que ellos hayan frenado porque saben que va a salir el Battle Pass este mes de mayo. Así que solamente hay que tener paciencia. Dentro de unos momentos más tendríamos quizás más información de este tema. Yo de repente subo un video más mañana si es que se filtra algo por allí. De repente Valve lanza un Twitter y yo lanzo un video rápido. Así que vamos a estar a la expectativa. Para hacer una recapitulación a lo que fue el año pasado, el Battle Pass 2019 salió recién cuando Valve lanzó un Twitter con un GIF indicando que ya está cerca, está muy pronto de llegar y sería la fecha de mañana. Y así fue, el día siguiente salió el Battle Pass a las 12 de la tarde hora Perú y todos estuvieron enloquecidos. Hubo varios streams y yo también voy a tratar de hacer un stream. Ojalá que Valve avise de esa forma y si no, si sale el Battle Pass de golpe, simplemente haré stream de inmediato y todos vamos a disfrutar, vamos a leer, vamos a hacer voy a hacer toda la emoción, no sé, ya me voy a emocionar como siempre. Pondré la cámara y todo lo demás, así que, bueno, solamente suscríbanse al canal y estén atentos más que nunca a este pase de batalla que debería salir cuanto antes. Ahora sí, cuídense, nos vemos hasta la próxima y chao. Gracias por mirar, gente, este video y no se olviden que yo también como ustedes estoy esperando este objeto.